En vivo por la red, OndaUnión.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. OndaUnión.com, verdaderamente acortando distancias. Verdaderamente acortando distancias, esta es OndaUnión y como hoy ha sido un día que casi no hemos salido al aire, esta es la cuarta transmisión que te llevamos el día de hoy, que hemos estado recorriendo, bueno, desde el Perú, los diferentes proyectos de la UNED por todo el país. Estuvimos en San Vito de Cotobús, en Dubái, en fin, hoy ha sido un día de realmente recorriendo el país y el mundo. Y pues ahora nos vamos al sur de nuestro país, nos vamos a Bosa, porque pues todos y todas sabemos que han sido días difíciles para el sur de nuestro país. Bueno, dos huracanes que han impactado Centroamérica, y como siempre ocurre o como suele suceder cuando hay huracanes en el Caribe, jalan las nubes, las estrellan contra las montañas, llueve en el sur y pues hay inundaciones, deslizamientos y demás. Y por eso es importantísimo reconocer que eso es parte de lo que ocurre naturalmente en nuestro país, y que por eso hay que gestionar ese riesgo. La gestión del riesgo es importantísima para que cada desastres naturales que va a manejar de manera de que no cuesten vidas humanas y de que cada vez los económicos de volver a la normalidad sean los menores posibles. Para eso le damos el pase como coordinadora del proyecto Comunica UNED Territorios a Pamela Castro Hidalgo. Ella es la directora de la UNED de OSA y quien nos va a estar presentando a los invitados y la invitada del día de hoy. Así que adelante, Pamela. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Sebastián, y todos los que nos escuchan y nos ven en este espacio. También un saludo y agradecimiento a Costa Ballena TV, que también está transmitiendo esta actividad del día de hoy. La idea es que esta conversación no solamente quede en la academia, no solamente para nosotros y nuestra comunidad estudiantil, sino que también buscamos que puedan escucharnos las diferentes personas que habitamos las comunidades de nuestro hermoso Cantón de Osa. El día de hoy, ¿verdad? Así como lo comentaba Sebastián, queremos hablar acerca de cómo manejamos la incertidumbre ante la amenaza. Qué cosa tan difícil para el sur, llueve cuando nos pegan en este 2020 tan lleno de incertidumbre, que yo creo que esa es una de las palabras que más podría definir este 2020, ¿verdad? Viene el huracán Eta y luego Iota, y azota fuertemente la región Brunca. En este caso queremos hablar de cómo ha sido esa gestión del riesgo para el Cantón de Osa. Para eso el día de hoy tenemos la agradable presencia de don Jesús Mora, quien es vicealcalde de nuestra municipalidad de Osa, y también tenemos a Fabiola Solís, quien es también funcionaria de la municipalidad y a su vez ha estado por años a cargo del Comité Local de Emergencias de Palmar. A su vez, también tenemos a Rufino Alvarado, bienvenido, quien es funcionario también de la UNED, del Colegio Profesional de... y a su vez también miembro muy activo del Comité Local de Emergencias. El día de hoy queremos conversar acerca de cómo ha sido esta gestión del riesgo y la respuesta ante todos estos desastres naturales que han estado aconteciendo. Para eso, bueno, el día de hoy tenemos, como les dije anteriormente, a Jesús. Buenas tardes, Jesús. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Pamela. Un gusto saludarte y estar con vos. Realmente para mí es motivo de felicidad y me honra poder compartir con personas tan distinguidas como tu persona, como el compañero Rufino, y como mi compañera Fabiola, quien realiza labores no solamente de gestión de riesgo, sino también de asesoría por el espacio. Y decirte que me siento halagado por la oportunidad de Gracias, Jesús. El día de hoy, como comentaba, ¿verdad?, además de que estamos siendo transmitidos por Onda UNED, también estamos retransmitiendo por Costa Ballena TV. Ojalá que nos vean también muchos vecinos y vecinas de las diferentes comunidades
que compone nuestro cantón. Ante eso, Jesús, me gustaría que nos comente un poquito cómo ha sido este previo, antes de todo lo que pasó aquí en OSA, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa gestión que usted ha tenido que liderar este 2020 tan golpeado, ¿verdad? De diferentes maneras, y una de ellas fue con en un primer momento con el huracán. Y estuvimos la semana pasada en alerta, es más, hasta este lunes estuvimos en alerta con el huracán Iota. ¿Cómo nos ha ido desde la gestión municipal? Bueno, decirte que el tema de la atención a emergencia en tres etapas. La primera de ellas, por supuesto, es previo al evento. Podríamos hablar de un antes, un durante y la etapa previa al evento. Tenemos todo el proceso de planificación, de abordaje a la emergencia, en el cual activamos todos los protocolos y todas las estructuras comunales que nos apoyan en este procesos, en este tipo de gestión o en este tipo de eventos. Existe una organización muy marcada en la cual los comités comunales de emergencia juegan un papel fundamental, porque son nuestro resorte en cada una de las comunidades, son los grupos que nos apoyan en la organización de las personas para las eventuales evacuaciones, son quienes tienen el bien, vivo en cada una de las comunidades, y quienes además están en capacidad de ubicar si en su momento tenemos alguna persona desaparecida o alguna afectación que no haya sido atendida. Estos grupos, por supuesto, se activan de forma previa. Con ellos tenemos un seguimiento muy marcado en el cual transmitimos todas las proyecciones climáticas, la forma en la que se prevé que el fenómeno nos va a afectar, nos va a impactar, y más o menos cuál va a ser toda la dinámica. En este caso, con el tema de ETA y de IOTA, fue curioso porque tuvimos que instruir a nuestros comités de posibles afectaciones, tener como un tipo de lluvia, un tipo de intensidad y un espacio de tiempo en términos de durabilidad, la que podría provocar que existan o no inundaciones. Para el tema de ETA y IOTA, por ejemplo, existieron muchas precipitaciones previas, una saturación excesiva de nuestros suelos, lo cual significaba que incluso lluvias menores podrían ocasionar inundaciones en nuestras comunidades, o en su defecto lo que sucedió en Puerto Cortés, que tuvimos inundaciones con el río Terro en marea seca y con un cielo parcialmente despejado. Entonces, este tipo de características propias de estos fenómenos y ligadas a una inherente saturación de los suelos nos obligaron a instruir a nuestros comités comunales de emergencia a actuar un poco de forma diferente en términos de monitoreo y control. Realmente hubo una planificación marcada en conjunto con el Ministerio de Salud, entendiendo que estas emergencias se abordaban también desde una perspectiva un poco diferente, debido a que tenemos una pandemia que nos obligaba a tomar consideración en términos de evacuaciones preventivas a las personas con COVID que se ubican dentro de con algún riesgo de vulnerabilidad. Y posterior a toda esta etapa de planificación, pues se viene el tema de la respuesta, en la cual los comités comunales nos apoyan muchísimo. De Palmar, que preside o que coordina nuestra compañera y asesora Fabiola Solís, y del cual también forma parte el comité. Asumen un papel fundamental. Por ejemplo, en el caso de Palmar, fue quien asumió toda la logística y el manejo del albergue de Palmar, que veía a las comunidades más afectadas, que son las antiguas fincas bananeras. Posterior a esto,
existe otra etapa, que es la etapa post-evento o la etapa de reconstrucción, donde nos encontramos en este momento, donde se hacen todos los levantamientos de daños, informes respectivos, y se inicia todo el procedimiento de reconstrucción de afectaciones percibidas. Muchísimas gracias, Jesús. Realmente que es un trabajo muy grande, ¿verdad?, el que se organiza. Entiendo muy bien, ¿verdad?, que entonces las comunidades, por eso decíamos, en la gestión de riesgo, en conjunto con la municipalidad, de las comunidades, exactamente. Hay una consulta monitoreada, ¿verdad?, con respecto a lo que llamaban, ¿verdad? Como lo vamos a y que fue la anterior, ¿verdad? La actualmente estas, ¿verdad? Que igual hubo inundación, pero yo percibo que hubo diferencias. Ahora, con el monitoreo, ¿cómo era que se monitoreaba antes y cuál fue esa diferencia con respecto a lo que pasó esta vez? Los procedimientos básicamente siguen siendo los mismos. La aplicación con la que se realizaban las rondas. En palabras simples, en una comunidad como Puerto Cortés, la gente está acostumbrada a que para que el pueblo se inunde debe de llover alrededor de día y medio o hasta dos días con una lluvia de intensidad considerable y de forma sostenida durante tiempo. Entonces, existe, cuando no se presentan estas condiciones, existe una sensación de relajación o una falsa sensación de paz. La afectación que usualmente le provoca un problema de inundación. Entonces, los procedimientos en cuanto al monitoreo, la colocación de marcas, la medición del aumento del caudal, es básicamente el mismo, debido a que los protocolos se activaron aún cuando la afectación en nuestras comunidades parecía no ser necesaria. Muchas precipitaciones previas, los suelos estaban altamente saturados. ¿Esto qué quiere decir? Entendamos el suelo como un sistema de drenaje natural en el cual el suelo se convierte como en una especie de esponja que absorbe las precipitaciones que caen sobre la superficie. Cuando el suelo está saturado, la capacidad de absorción del agua que cae es mínima o nula. Esto quiere decir que el agua que sobre la superficie queda en la superficie. Entonces, existe un riesgo mayor a que estas precipitaciones que se mantienen sobre la superficie inunden las comunidades, puesto que el proceso de absorción natural no está bajo los parámetros o la dinámica usual. Entonces, al existir lluvias menores en las partes bajas y existir lluvias mayores en las zonas altas, en los cantones como Pérez Zeledón, Buenos Aires y Cotobruz, que también tenían una saturación excesiva de suelos, esto provoca que las aguas se deslicen con mayor rapidez y con menor detenimiento, por llamarlo de alguna forma, hacia la cuenca del río Grande de Terra. Y esta cuenca, al final de cuentas, es la que recoge todas las aguas de las zonas altas, que también tienen un problema, o tuvieron un problema fuerte de saturación de suelos, provocando el cantón de Osa
y las lluvias de consideraciones modestas provoca los efectos de inundación que tuvimos, a pesar de que no tuvimos condiciones usuales para recibir este tipo de afectación o este tipo de inundaciones. Entonces, básicamente los procedimientos es en la forma en la que se controla y se monitorean los causas es el mismo. Lo que se modificó fue un poco la aplicación y los tiempos en los cuales activamos cada uno de los protocolos y procedimientos. Muchísimas gracias. Entonces, me queda más cuando las zonas altas, ¿verdad? A pesar de que aquí no llueve, tenemos diferencia con respecto a Nate, lo recuerdo porque fue mi primera experiencia real con un desastre natural, ¿verdad? Que empezó a llover y se fue la luz y, ¿verdad? ¿Qué esta vez tuvimos? Para eso también quería conversar con Fabiola Solís, que, como comenté anteriormente, es asesora del alcalde Alberto Col de León, de la Municipalidad de Osa, y que también ha estado a cargo liderando el Comité Comunal de Emergencias del Distrito de Palmar, ¿verdad? Entonces, buenas tardes, Fabi, muchísimas gracias por su tiempo, por atender a la invitación, y más bien quisiera preguntarle, ¿verdad? Ya que hablamos con Jesús acerca del tema de la saturación del suelo y énfasis a que el éxito de la gestión del riesgo municipal tiene que ver con esa coordinación de las comunidades. Sería importante que usted nos cuente cómo ha sido esa coordinación con la municipalidad y con el comité. Gracias, Pame, por este espacio que se esté dando este tipo de actividades para poder divulgar, ¿verdad?, en medio de redes sociales y hacerle llegar la información a aquellas personas que la necesitan. En cuanto a esto, pues sí, como decía el compañero Jesús, el Comunal de Emergencias de Palmar Norte, que tengo unos, desde Nate, bueno, después de Nate fue que ya formé parte como la coordinación. Anterior sí estaba en el comité, pero hacía otras gestiones, y ahora propiamente en la coordinación, ¿verdad? De esta coordinación, lo principal en lo que iniciamos primero en modificar todo el cuerpo como tal, ¿verdad? La reestructuración de las personas y de todo lo que conlleva el comité, se realizó en actualidad y que está previamente aprobado por la Comisión Nacional de Emergencias, nuestro oficial de enlace, ¿verdad? Ahorita se está trabajando en un reajuste para adecuarlo a la situación COVID que estamos enfrentando, ¿verdad?, actualmente como país. La parte de coordinación áreas para poder llevar una labor. Lo de la habilitación de albergues para esta situación que tuvimos con el huracán Eta, que si bien es cierto, se actuó en relación con la municipalidad, que es una ventaja poder tener ese acceso directo, ¿verdad?, con el vicealcalde, que ha estado muy anuente en ayudar, y asimismo con el alcalde, que siempre nos prestó ese apoyo al vicealcalde y a mi persona para lograr llevar estas coordinaciones de una mejor manera. En el apoyo de suministro, de vehículos, de respuestas más prontas. Claro, y es que realmente es importante este trabajo conjunto de comunidades con la MUNI, ¿verdad?, en este tipo de cosas. Me surge la duda, ¿verdad? ¿Cómo es entonces cuando empieza a llover, ¿verdad? O hace la coordinación, Fabiola, cuando ya se decide, bueno, ¿verdad? ¿Cómo fue que se hace esa comunicación con la MUNI? Y si se abre, ¿verdad?
todas los demás albergues o es solamente por puntos? No sé cómo fue que se actuó en ese momento. Excelente pregunta, Pamela. Muchas gracias por hacerla, ¿verdad? Bueno, en este caso, y así se debe manejar en relación a nuestro plan, ¿verdad? Nosotros estamos, en mi caso, en contacto directo con el coordinador de la Comisión Municipal de Emergencias, en este caso es Jesús, ¿verdad? Jesús previamente ya está en coordinación con las instituciones de primera respuesta y con el Ministerio de Salud. Nosotros contamos a distrito una lista de albergues para poderse habilitar. Previamente se le hace la consulta al Ministerio de Salud, ellos van y valoran cada lugar y dicen, bueno, este es el que puedes abrir. De momento, el compañero del Ministerio de Salud fue evaluado y dijo, bueno, este albergue puede ser habilitado. Se hizo coordinación ya y luego el coordinador del Comité Municipal, en este caso Jesús, y me dice, bueno, estamos listos para evacuar. Ya las instituciones de primera respuesta están activas. La municipalidad también con los vehículos y personal y empezamos a evacuar. En ese momento yo bajo la información al Comité Comunal de Emergencia para que se activen y poder todos reunirnos en el albergue a esperar a las personas. Nosotros como Comité Comunal no podemos ir a evacuar ni podemos tomar la decisión pronta de decir vamos a evacuar, vamos a abrir tal albergue. No, nosotros vamos y somos un apoyo del Comité Municipal de Emergencias. Vamos a tomar decisiones en relación a lo que el coordinador nos comunique, ¿verdad? De esa forma se maneja, en este caso fue así. Bueno, se hicieron las... Yo anduve ahí con el alcalde y con el vicealcalde, me acuerdo, en la noche revisando, ¿verdad?, el comportamiento del RIM. Y ya al siguiente día, bueno, se tomó la decisión por parte de ellos en que se iniciaba la evacuación. Yo pasé la información a los compañeros y se reunieron en el albergue y ahí juntos iban a esperar a las personas que iban a ser evacuadas. De ahí ya viene el trabajo como comité comunal, ¿verdad? Que es la parte de los suministros, que la comida, la situación de los espacios entre las personas. Claro, claro. Que respetar un espacio. La coordinación de las colchonetas, las cobijas, que si se necesita algún medicamento, más déjenme ver, también el registro, si hay animales, también todo eso tenemos que llevarlo. Y obviamente en ese momento vamos a tener la visita del Ministerio de Salud para verificar que todo esté marchando bien. Bien, bueno, definitivamente que es un trabajo de mucha coordinación, ¿verdad?, de mucha logística, y para ese caso hemos invitado también a don Rufino Alvarado, quien estuvo, ¿verdad?, en conjunto con Fabiola también, como lo mencionamos anteriormente, con Jesús también, en coordinación. Las personas, las físicas, que generalmente e históricamente son las personas con mayor vulnerabilidad en términos de desastres naturales para nuestra región. Bienvenido, Rufino, muchísimas gracias por su tiempo. Rufino, me gustaría que nos comente un poquito cómo fue esa apertura, ¿verdad?, y cómo fue la coordinación en el albergue, tomando en cuenta que este año, además de que tuvimos inundaciones, ahora tenemos que estar tomando en cuenta, ¿verdad? Recuerdo haber ido a la cocina y encontrar un escenario muy distinto. De eso, pues, de una manera muy ordenada. Entonces, me gustaría que nos comente cómo ha sido, cómo fue esa coordinación esos días en el Colegio Técnico Profesional de OSA, que fue el albergue que se habilitó. Que esperemos que ya no pasen más. Muy bien, padre, muchas gracias, buenas tardes. Sí, una vez que los compañeros ya lo han mencionado anteriormente, ¿cómo es el antes de un...
por las personas indicadas, en este caso de la mano totalmente con el Ministerio de Salud, la policía, la municipalidad, el comité municipal y todas las personas que tienen que ver en los preparativos cuando tenemos un incidente de este tipo causado por la naturaleza, pues nosotros, comité, entonces nos dirigimos al punto. Y en este caso, el que se asignó como el albergue número uno, y es ahí donde llevamos toda la logística de las personas que son albergadas en este momento, donde los recibimos, e igualmente en esta vez tuvimos la afectación de COVID-19, entonces teníamos dos cosas en una que estar preocupados. Tenemos que recibir a las personas con los protocolos del Ministerio de Salud, registrarlos, llevarlos a las aulas, previamente las aulas fueron desinfectadas, fueron limpiadas, ubicarlos por burbujas, ubicarlos, si eran de diferente burbuja, pues 10 personas por aula, y toda la logística que se lleva en el colegio. E igualmente, como decía la compañera, lo recibimos con todo y como venían, ¿verdad? Algunas personas con medicamentos, otras personas con citas previas, y haciendo un enlace con lo que es la caja, con el que es el Ministerio de Salud, para que todas esas personas fueran atendidas por la parte médica y ellos no dejaran de recibir tanto sus medicamentos como sus condiciones en las que estaban ahí. E igualmente con la alimentación, estuvimos a cargo durante todos los 3 días ahí y gracias a las personas que estuvieron de la mano con nosotros y con toda la parte del colegio también, con la alimentación tanto para niños, para las personas, algunos con dietas especiales, estuvimos pendientes de las dietas especiales, nadie en esta condición, a pesar de lo que se estaba sucediendo, tuvimos el cuidado de que se manejara todo esto, e igualmente el protocolo para ingresar al comedor, el protocolo de lavado de manos, todos tratamos de que pasaran una buena noche y tuvieran una buena alimentación. También estuvimos con la logística de la repartición de las colchonetas, de las cobijas y toda esta tramitología que se tiene que llevar dentro de un albergue de la mano con las personas que están abonados a la condición de COVID-19 que nos está afectando el 2020. También la colaboración que tuvimos de parte de la Junta Administrativa del colegio, de la parte de dirección, fue genial. Y nosotros como comité comunal de la comunidad, que de una u otra forma interactuaron y pudimos dar un granito de arena, es algo muy pequeño, a las comunidades de las fincas que fueron las más afectadas en este caso. La nueva realidad covidiana que empezamos a hablar sin conectar el micrófono, me van a disculpar, ¿verdad? Muchísimas gracias, Rufino, ¿verdad? No, me queda claro toda esta coordinación comunal que se ha logrado, que se logró, ¿verdad? Para poder dar respuesta a esta necesidad que emerge, ¿verdad? Así como lo comenté. Me queda cómo fue esa coordinación con los otros distritos. ¿Se abrieron albergues en otros distritos? ¿Hubo la necesidad o únicamente, en este caso, solo tuvimos que evacuar a las personas de las fincas, Jesús? Vamos a ver, albergues abiertos, que fue el CTP, Liceo Pacífico Sur, respectivamente, para Cortés, y la Escuela de Agua, donde utilizamos a... personas COVID positivas. Hubieron preparado 2 albergues más, que fue el albergue de Piedras Blancas, la Iglesia Católica en el distrito. Entonces, estos últimos estaban preparados, tenían todos los insumos necesarios, pumas, cobijas, alimentación dispuesta.
de los albergues no se hace de forma reactiva, se hace de forma preventiva. Entonces, previo a que nos inundemos, movilizamos todos los insumos necesarios a cada uno de los albergues que se considera necesarios para atender el evento. Entonces, funcionaron 3 albergues, pero realmente listos para entrar en función habían 6 de Piedras Blancas, que estaba ubicado en la Escuela María Rosa Gámez, y el albergue del Distrito de Bahía Ballena, que estaba ubicado en la iglesia, católica. Entonces, más o menos esto funciona así, porque de albergar a alguien en alguno de estos puntos, esperar hasta que pues, movilicemos insumos, abramos coordinaciones y demás. O sea, toda la logística tiene que estar lista como si la comunidad ya estuviera inundada y fuese necesario albergar gente ahí. De acuerdo, Jesús. Entonces, estos comités de emergencias están activos. Genera una tranquilidad para el cantón, ¿verdad? Porque realmente estas bases de comunales son muy importantes. Hemos hablado ahorita del previo, ¿verdad? De qué se tiene que hacer ante, ¿verdad? Nos queda claro que definitivamente no de manera reactiva, sino y se ve de manera coordinada. Igualmente, preguntándole a las personas afectadas, muchas de ellas tuvieron el tiempo, gracias a esta coordinación y a este tiempo, me corrigen si me equivoco, tuvieron el chance de poder subir las cosas, ¿verdad? Que no pasaba antes. Creo que también tiene que ver con este manejo de la gestión, poder de antes, ¿verdad? Y no esperar a que tengamos el agua al cuello para empezar. Es una de las importantes. Otra de las dudas que me surgen, ¿cómo es que toman la decisión? Si la toma el Comité Comunal de Emergencias o bien lo toma el Comité Municipal que usted preside en conjunto con el cierre, cuando ya se dice, bueno, ok, tuvimos ya el sábado después del desayuno, ya pueden volver. ¿Cómo es que surge, verdad? ¿Cómo es que se coordina la decisión de que ya es seguro volver a sus casas? Bueno, vamos a ver, primero retomando un poco lo que mencionabas, que la gente tuvo un poco más de tiempo en esta emergencia, creo que con los medios de comunicación local, en el cual estamos constantemente suministrando toda la información en tiempo real ligada a cada uno de los eventos climáticos que tenemos. Esto, digamos, tema de la decisión del cierre de los es una decisión colegiada. O sea, vamos a ver, existe una coordinación, eso está claro, porque la ley así lo prevé, pero no hay que perder de vista de que la como tal es un todo y existen equipos de trabajo que son los que hacen posible que las cosas salgan de la mejor manera. Y al final de cuentas, en términos operativos, son estos equipos de trabajo quienes terminan asumiendo las labores realmente importantes y los bienestar a las personas que de alguna u otra forma están afectadas. Estos equipos de trabajo naturalmente participan también en esta toma de el riesgo, bueno, que la fe al punto de que puedan retomar las actividades con normalidad. Por esto quiero decir que las aguas en las comunidades ya hayan bajado y cada una de las viviendas se encuentren completamente secas. Esto por un lado. Lo segundo que se toma en cuenta es que no exista un riesgo importante de que se vuelva a presentar la afectación. Te digo que, por ejemplo, para esta emergencia, jueves en la noche ya teníamos claro que existía la posibilidad de ya real de cerrar los albergues y esperamos el comportamiento climático durante todo el viernes para tomar la decisión de que el día sábado, después de almuerzo,
las personas podían salir de cada uno de los albergues. Entonces, esta decisión se toma previniendo todos los riesgos relacionados a poner la gente afuera. Naturalmente, hay personas que van a abandonar los albergues antes de que nosotros demos el cierre oficial. Estas personas no están obligadas a mantenerse en los albergues, pero sí salen entendiendo que y que algún momento la responsabilidad civil de cualquier afectación que puedan recibir, no solamente sus pertenencias, sino incluso su vida misma, recae sobre una decisión tomada de forma unilateral. Y en esto nosotros como autoridades y como gestores de riesgo tenemos que ser muy responsables, ya que al final de cuentas en nuestra gestión o en nuestras manos hay vidas humanas en juego. Y una mala decisión, la pérdida de estas vidas. Por eso que nosotros nos tomamos muy en serio esta labor y no tomamos decisiones a la ligera. Y es una vez que se confirma que las condiciones son óptimas para regresar a cada una de las viviendas, que se gira la orden de cerrar los albergues. Ok, o sea, definitivamente tomar la decisión de cerrar los albergues conlleva todo un estudio previo hasta de un día. Lo mismo pasó con los albergues de Ojo de Agua, ¿verdad? Quienes nos están escuchando, nos están viendo, que no son de OSA, comentarles que Ojo de Agua y el Colegio Pacífico del Sur son del distrito primero de OSA, ¿verdad? Entonces, esta vez, durante esta emergencia, tuvimos 3 albergues en el Cantón de OSA, en 2 de los distritos, 1 en Palmar Norte, en el Colegio Técnico Profesional de OSA, 1 en el Liceo Pacífico del Sur, en Ciudad Cortés, al igual que la Escuela de Ojo de Agua, que fueron las personas que tuvieron que evacuar. Y es que no es una casualidad que para el Cantón de OSA los primeros albergues que se abran sean los albergues de Palmar, que reciben a las personas de Palmar, recibimos a las personas de las fincas, y es histórico. Lo que sucede en una gran ciudad de la génesis de este campo también es un distrito que en una transformación, ¿verdad?, económica y comercial que ha sufrido el Cantón de OSA, y que a su vez también narra cada año que hay inundaciones, cada vez que llueve, una historia dramática de inundaciones. En ese caso, sí, sería importante, ¿verdad? Como ya sabemos que esto sucede a menudo, ¿cuáles son estas acciones que la municipalidad toma? Nos queda claro, ¿verdad?, todo este tema que lidera Jesús en conjunto con Fabiola, con personas como que el Rufino está en Palmar, personas así. De los años previos para gestionar esto. En los permisos de construcción o que viven personas y que tienen un sentido de arraigo, ¿verdad? Que tampoco es tan sencillo, y a mí me parece hasta injusto a veces decir, ya, es que ¿quién los tiene viviendo ahí? No es que les gusta vivir ahí, es que de ahí son, ¿verdad? También hay una historia de arraigo que no sé cómo lo maneja la municipalidad, Jesús. Alrededor de esto existen muchos romanticismos que son válidos, dicho sea de paso. Vamos a ver, no por esto en nuestra comunidad el primero en inundarse es el alcalde, que ha vivido, digamos, toda su vida en el centro, y lo que usted dice es exacto, es lo que es. O sea, no tenemos la moral para decirle a alguien que debe dejar su vivienda, a su sentido de pertenencia. Entonces, eso nos obliga a tomar otro tipo de determinaciones. La primera de ellas es sugerir en términos de diseños de construcción en las zonas inundables. Y digo sugerir porque es grosero prohibir a una persona que no tiene los recursos construir de una forma
u otra en quizás el único espacio donde podría tener una vivienda digna. Hay que tener en cuenta que si bien Puerto Cortés es cabecera de cantón, si bien existe, digamos, una marcada empleabilidad, principalmente en las instituciones públicas, y una estabilidad, digamos, a nivel general en la comunidad, provocada por el ingreso de divisas en términos salariales que recibe cada una de las personas que accionan en el sector público, también tenemos un sector de la población que vive en condiciones económicas muy complicadas y que quizás la única oportunidad de tener un techo es construir una vivienda en una sola planta en un área inundable. Entonces no podemos ser en cuanto a tomar este tipo de decisiones, y eso nos obliga a hacer algo para lo cual yo no tuve tiempo, porque yo asumí la coordinación de mayo, y si bien existe un sentido, digamos, de responsabilidad muy marcada, y si bien existen equipos importantísimos y personas baluartes, y en esto quiero ser enfático, como Fabiola, como Lucino, como Daniel, como todos los compañeros de Palmar, detrás de los equipos de primera respuesta, si bien existe un compromiso muy marcado, hay cosas que han de hacer con mayor y que no me cabe duda que lo este año. Planificar todo lo relacionado a la crisis o a la emergencia desde las épocas soleadas o desde el verano, entendiendo por esto la renovación de las estructuras, la delegación exacta de funciones, porque muchas veces incluso dentro de nuestras mismas organizaciones no se tiene claro cuáles son en su totalidad los procedimientos a seguir para cada una de las situaciones. Y esta planificación se hace previo a la época lluviosa. Lamentablemente, en mi caso, me tocó asumir en época lluviosa, con encima y posteriormente dos huracanes. Pero sí, lo que vos decís es cierto, es un todo, y hay que saber y entender que nosotros como administradores de las ciencias sociales, si se quiere clasificar de alguna forma, no tenemos las cartas y no podemos, digamos, obviar que dentro de nuestro tejido social existen factores como sentido de pertenencia, como vulnerabilidades socioeconómicas que obligan o empujan a la gente a radicarse en zonas vulnerables. Y precisamente para contrarrestar esto es que se debe llevar a cabo toda la planificación previa que te menciono. Muchísimas gracias, Jesús. Ha sido arduo el trabajo durante este 2020 y será arduo el trabajo que te espera en el 2021 con respecto a la gestión del riesgo, esperando hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Ahí apuntadísimo siempre la sede de OSA en conjunto con la comunidad. A su vez también es bien interesante hablar en términos de perspectiva de género, porque si bien es cierto, el alcalde es hombre, ¿verdad? Don Rufino es hombre, y muchas de las jefaturas, cuando de un
Pame, ha sido realmente, como vos decís, ¿verdad? Siempre en estos temas de coordinación lideran en su mayoría. Ahora, pues, gracias a Dios, en el comité habemos hombres y mujeres, ¿verdad? Y entre todos nos apoyamos de manera. Sin embargo, no es, ahí siempre existe, ¿verdad? Alguna que otra población que aún no acepta que una mujer y joven, ¿verdad?, a la coordinación de un comité como lo es este, ¿verdad? Ya, pues, me ha pasado en varias ocasiones y se han dado algunas que otras rumores en cuanto a mi persona como coordinación, como mujer, como joven, que tal vez que no me conozco. Y realmente, como vos lo decías, ¿verdad?, a mí, en lo personal, me gusta mucho ayudar a la persona que lo necesita. Me llena mucho aquella persona que requiere. Y también me gusta de igual, yo sé que todos tenemos el mismo perfil, no es situación de andar ahí, ¿verdad?, como o aquí estamos o en ese aspecto, no, sino dejar ese granito de ayuda, de colaboración, como se hizo en el personas que estaban ahí albergadas, se les dían el trato que se les ha dado, puesto que compañeros estaban ahí también, y pues ninguna persona me dijo nada feo, ¿verdad? Todos me dijeron el trato, la coordinación, todo bien, todo está ordenado, no nos hemos comido bien. Y entonces eso es parte de, en esta manera es que yo quiero hacer, ¿verdad?, en que aquella persona por lo menos se vaya de ese lugar, que a pesar de la situación en la que está pasando, quede satisfecha que en ese momento se le atendió bien, que se le dio lo que humanamente podíamos darle, ¿verdad?, para que pudiese permanecer ese tiempo tranquila. Y en realidad, pues, en el comité también mantener personas de este mismo nivel, ¿verdad? Tenemos también, hace poco se adoptaron personas como del colegio, de la junta, el subdirector que estuvo anuente a ayudarnos, la directora también, los de la junta, que igual, como decía Rufi, estamos sumamente agradecidos porque el manejo, la coordinación, la información que se manejaba con ellos estuvo completamente fluida. No hubo problemas, no hubo ningún tipo de indiferencias entre las personas, entre nosotros. Se trató de una manera bonita. Y al final, de las personas que estuvieron ahí directamente, decimos a nosotros, ¿verdad?, nos estamos agradecidos, estuvo todo genial. Y eso es lo que queda en satisfacción como mujer, ¿verdad?, poder dar ese granito y ser apoyada de todos los demás miembros también. Muchas gracias, Fabiola. Bueno, es que en este mundo de transformaciones realmente el espacio de las mujeres, ¿verdad?, es importante, y es importante también darse lugar, ¿verdad?, y ese aporte y esa labor que también se hace y hacemos. Bueno, ya vamos finalizando la entrevista. Quiero preguntarle a Rufino, ¿verdad?, que hemos mencionado en diferentes ocasiones que ha sido, fue la persona que estuvo más al frente en contacto con las personas en el albergue, al menos en el albergue que se abrió aquí en Palmar. Rufino, ¿cómo fue esa respuesta de las personas usuarias propiamente al trato, verdad? Cuando ustedes les indicaban, bueno, esta es su colchoneta, aquí hay ropa, la comida es por aquí, estas son las instrucciones, ¿verdad? Porque habían instrucciones más estrictas que anteriormente, ¿verdad? Que bien podíamos, no sé, ¿verdad?, la manera en que reaccionaron, a pesar de todas
las condicionantes y todo, ¿cómo fue esa respuesta en el colegio, Rufino? Bueno, Pame, como tú lo dices, todo fue muy fluido, la verdad es esa. A pesar de que como comité ya estábamos ordenados, cuando llegamos ahí al CTP en ese momento, lo que hicimos fue una entre nosotros mismos ahí, pero de las reuniones de lámpagos, ¿verdad? Y nos organizamos sumamente, unos con una actividad, otros con otros, otros recibiendo a la gente, otros llevándolos a las aulas, repartiéndole las colchonetas y todo esto. Otros con el comedor. Y empezamos a interactuar con un equipo que formamos ahí de acuerdo a lo que iban presentando. La gente, primero, a la gente no le gusta recibir, pero nunca dimos órdenes, siempre dimos directrices dentro de la parte emocional, teniendo mucho cuidado porque la gente viene muy herida, porque se está sacando de la casa, viene preocupados. Y nosotros humanamente, de la mejor forma, pues llegamos a donde ellos, ¿verdad? De la mejor forma, les dimos las indicaciones. Y fue muy lindo la primera vez, ellos escuchaban y se las dábamos muy bien, les decíamos cómo era el test y maneje con COVID y cada uno cómo iban a ir pasando a sus puntos donde iban a estar ellos hospedados, digámoslo así, y cómo los íbamos a llevar al comedor. Entonces todo esto fue muy interesante. En el mismo comedor que nos preocupaba mucho, en el CTP nosotros tenemos una idea de cómo los alumnos deben de realizar el retiro de las comidas. E igualmente lo hicimos con ellos. Les dijimos a los chicos que tenían que lavar su platito, que tenían que recogerlo, que tenían que ayudarnos a limpiar, que tenían que lavarse las manitas. Y fue muy interesante cuando lo llamábamos por una segunda vez, porque todos haciendo la fila, manteniendo la burbuja de ellos, lavándose las manos, y ya no teníamos que andar repitiendo. La gente entiende de buena forma. Y una de las cosas que tenemos en el comité es que hay gente que entiende y que sabemos la pedagogía que tenemos que utilizar con las personas. Si yo hablo bien y voy a recibir un trato bien, pues la respuesta es muy afirmativa. Y cuando los chicos y las señoras estaban ahí, daba gusto verlos a ellos. Parecía que ya estaban adaptados a una forma o a un sistema. No, en realidad lo adoptaron ahí. ¿Por qué? Porque las necesidades así lo requerían, tanto por COVID-19, por las condiciones de ellos, y fue muy bien gracias a toda una organización previa y luego que se fue mejorando durante la actividad, ya sea con los compañeros de la municipalidad que estuvieron ahí geniales con nosotros, ayudándonos con la limpieza, con los compañeros del mismo comité comunal de Palmar, la misma tienda que tú tuviste, que fue genial, recuerda cómo se llevó a cabo la repartición de ropas y todas esas cosas. Uno las va aprendiendo en el camino y las va mejorando. E igualmente, el apoyo incondicional que tuvimos con los compañeros del comité de emergencia a nivel municipal, a nivel de la junta administrativa, a nivel de la dirección y de todas aquellas personas que de una u otra manera llegaron a brindarnos y a darnos la manita, no a nosotros, sino a las personas que estaban ahí con un poquito, un granito de arena, que es lo que necesita uno en ese momento cuando la situación así lo requiere. Muchas gracias, Rufino, y de verdad que personas con esa calidad humana y ese deseo de colaborar realmente engrandece, en verdad, este pueblo, este cantón que es de OSA, porque así, a pesar de que el día de hoy no contamos con las personas que estuvieron a cargo de los albergues de Ciudad Cortés, ¿verdad? También estoy informada de que fue también de la manera más eficiente, ordenada y responsable como se atendieron. Muchísimas gracias. Para finalizar, Jesús, ¿verdad? Como vicealcalde, me gustaría que nos cuente un poquito, porque hay un tema siempre con la municipalidad y la gestión del riesgo, ¿verdad? ¿Hasta dónde es la responsabilidad de la municipalidad y la gestión propia, territorial, con los y las vecinas? Como hablábamos anteriormente, no es tan sencillo, ¿verdad? Yo mucho hacer esa salvedad de que no es que la gente le gusta, ¿verdad? O que le gusta estarse inundando. En ese caso, ¿cómo actúa la municipalidad con respecto, por ejemplo, al plan regulador? ¿Verdad? Porque ya el plan regulador viene y determina zonas de riesgo. Sabemos que existe actualmente personas que viven en zonas de riesgo, pero ya están, ¿verdad? ¿Qué pasa con esas zonas de riesgo previamente identificadas donde ya sabemos, no vea, un momento, ahí se inunda?
¿Cómo lo gestiona la municipalidad, Jesús? Porque eso sería como la primera prevención que deberíamos tener en el cantón, ¿verdad? Existe, no sé qué tan popular pueda ser la respuesta a esa pregunta. Existe el ser y el deber ser. El deber ser nos dice que nosotros como institución no debemos permitir, por ejemplo, una construcción, por decirte algo, en Finca 7, si no están todas todos los requerimientos previos. Esto conlleva, por ejemplo, un estudio hidrológico para a cuánto nivel máximo sube el río en una inundación en esa comunidad. Lo que pasa, ese es el deber ser. Lo que pasa es que existe el ser. En el ejemplo, si una persona va a gestionar un bono de vivienda en una finca específica, y la única posibilidad que tiene para tener su techo es utilizar este espacio de tierra, este espacio geográfico, es muy grosero de parte de la municipalidad, por ejemplo, pedir un estudio de este tipo que fácilmente excede, por ejemplo, el millón de colones, cuando una persona que está accediendo a una vivienda casualmente accede porque no tiene los recursos para poder autoproveerse un techo digno. Si no tiene los recursos para una necesidad básica, proveerse un techo digno, naturalmente tampoco los tiene para pagar un estudio de este tipo. Entonces, yo creo que la municipalidad, sin ser irresponsable, ha sido flexible en ciertas cosas, y sin violentar la ley, ha sido flexible en ciertas cosas, poniéndonos también en los zapatos de cada una de las personas. Y eso nos obliga a contrarrestar. Como te mencioné anteriormente, la forma de contrarrestar es manteniendo un plan de emergencia lo suficientemente adaptado a la realidad y suficientemente capaz de responder en tiempo y forma a las necesidades de las personas cuando se ven afectadas por un tema climático. La persona que construye, por ejemplo, en el embarcadero en Cortés, sabe que se va a inundar. La persona que construye en Finca 7 sabe que se va a inundar. Entonces, este tipo de construcciones son bajo la responsabilidad absoluta de quien está ejecutando esta construcción. La municipalidad pone las cartas en la mesa, hace las prevenciones del caso, y al final, bajo una política de libre albedrío, cada quien decide si construye en esta zona. Normalmente esta decisión está muy, muy relacionada a la necesidad de las personas y a la poca capacidad de acción en términos de recursos económicos. Entonces, la forma de contrarrestar es precisamente teniendo una política de gestión de riesgo muy robusta, que permita preservar la vida humana cuando se presentan este tipo de fenómenos. Y yo quisiera terminar esta intervención diciendo, Pamela y compañeros, que por ley, la municipalidad es el comandante en jefe cuando existe, el comandante en jefe local, cuando existe, digamos, una afectación dentro del cantón. Y digamos que por esa designación que la ley hace, y pues en algún momento quizás la figura de las coordinaciones, en este caso mi persona como coordinador del comité municipal, asume cierto protagonismo que de alguna forma es injusto, porque realmente quienes hacen que la emergencia se pueda manejar de la mejor forma son todas y cada una de las personas que están detrás de la estructura de los equipos de trabajo. Esas caras que no son visibles, pero que se entregan en cuerpo, alma y espíritu a la necesidad de la gente. Esa gente que no tiene la oportunidad de tomar un micrófono porque de repente no se da el espacio, pero son los que realmente hacen el trabajo.
Pues sí, nos tocará a las coordinaciones tomar una u otra decisión, pero si no fuese por esas estructuras y no fuese por ese trabajo silencioso que realizan personas con una fuerte vocación de servicio, si no es porque ellos están ahí ejecutando, las cosas no saldrían como han salido. Y yo quiero reconocer eso públicamente y quiero felicitar a todas las personas que estuvieron detrás del manejo de IOTA y que están ahorita activos y expectantes con la posible o con la posibilidad de riesgo este fin de semana. Y lo hago porque muchas veces ese trabajo silencioso no es reconocido y es injusto no reconocer a las personas que realmente son responsabilidad de atender una emergencia. Si no fuese por ellos, al día de hoy, las condiciones o las versiones en esta entrevista serían otra, quizás hasta habríamos perdido vidas humanas. Gracias a ellos, a la capacidad de respuesta, de gestión, a sus calidades y a su compromiso con la comunidad, es que las cosas han salido en este cantón como. Muchísimas gracias, don Jesús, por todas sus respuestas, ¿verdad? Creo que nos queda súper claro de trabajar en conjunto, ¿verdad? Desde un previo, desde un plan regulador, que ahí nada más una observación quería decir con respecto a eso, ¿verdad? Porque es como el antes. Si bien es cierto lo que hablamos en términos de socioeconómicos, ¿verdad? De que hay condiciones, que no podemos pedirles esos estudios, yo no sé si existirá la posibilidad de que la municipalidad tuviera injerencia con respecto a ese tipo de casas que dan los bonos, ¿verdad? Porque a mí me parece escandaloso y hasta irrespetuoso que las casas de bonos en OSA sean casas iguales a las de San José, ¿verdad? Habiendo condiciones climáticas tan diferentes. Por ejemplo, en el Embarcadero o en Finca 7, que aprueben un bono y hagan la casa de prefabricada, que primero es súper calientísima, ¿verdad? Ahí es, no se puede estar a mediodía, y eso a base de suelo, ¿verdad? ¿Qué posibilidades habrá de que la municipalidad pudiera inferir, ¿verdad?, de que las casas en zona de riesgo mínimo fueran de basas? Porque si bien es cierto, se inunda, ya lo sabemos, se inunda el Embarcadero, se inunda Finca 7, se inunda por Ojo de Agua. Existen condiciones socioeconómicas que no nos permiten, ¿verdad? Porque como usted dice, sería súper injusto pedirle a la persona que accedió al bono, mira, además del bono necesito saber si eso es o no, ¿verdad? Pero si esta casa pudiera tener las condiciones adecuadas al clima, ¿verdad? De una zona, porque ya sabemos cómo es el clima en OSA. Esto sí, es probable que nos tengamos que seguir, ¿verdad? Esa se lo dejo ahí porque no sé si es posible, pero usted como vicealcalde, como autoridad política, me gustaría, y más que ahora está con este tema tan comprometido, si existiera la posibilidad de que ese tipo de casas fueran más adecuadas a nuestro territorio, tal vez los problemas no se acabarían, ¿verdad? Pero la afectación de estas personas sería menos. Claro. Sí, y quisiera conversar, porque eso quizás no lo he abordado, porque si bien es inherente, no es propio de la temática que estamos desarrollando. Sin embargo, sí quiero decirte que existe una comisión de vivienda que es liderada por la vicealcaldesa Yanina Echaverri y que es toda una pugna por la revalorización de la vivienda de bien social en el cantón de OSA. Porque los presupuestos, digamos, los presupuestos que manejan desde el Bambi, desde el Imbu, para la construcción de una vivienda en este momento no permiten adecuar la infraestructura de manera tal que se construyan bases. Entonces existe una pugna que se está llevando adelante, en la cual el señor alcalde también ha participado muy fuerte y ha estado tirándose el pulso con los jerarcas del Ejecutivo para revalorizar la vivienda de bien social en el cantón de OSA y precisamente en el entendido de que se deben de atender este tipo de fenómenos. No es algo que se obvia en la municipalidad y por supuesto es algo que el señor alcalde y la señora vicealcaldesa han estado trabajando no desde ahorita, sino desde cierto tiempo atrás. Muchísimas gracias nuevamente. Me queda más claro porque a pesar de que decimos, bueno, no es un tema, pero sí, claro que es un tema porque por las casas es donde vive la gente y se inunda. Entonces, sí, por supuesto. Qué bueno saber, claro, qué bueno saber que además de todo este trabajo tan robusto que se hace con la gestión del riesgo, también están trabajando todo el tema de,
de la planificación territorial, ¿verdad? ¿Cómo vamos a construir y qué tipo de casas ocupamos de bien social? Que eso es importantísimo. Ojalá yo me sueño que el día de mañana encontremos en OSA casas de bien social que respondan a las condiciones climáticas de nuestra zona, que ya las conocemos, que eso no es nuevo. La gestión sí lo estamos haciendo, innovamos, creamos, trabajamos en conjunto, pero el clima y las condiciones climáticas que tiene OSA las tiene desde 1900, pongámosle que desde antes de la creación del país, ¿verdad? Entonces, eso hay que trabajarlo. Bueno, igual, muchísimas gracias. Primero, gracias por todo este trabajo enorme que viene de meses atrás con respecto a la Comisión Municipal de Emergencias, a Fabiola Solís por todos los años que ha estado liderando el Comité de Emergencias en Palmar Norte, a Rufino, que ha estado también liderando toda esta parte logística súper comprometida ahora con el albergue. Bueno, Rufino es gran filántropo, ha estado también en otras acciones de bien social acá en el distrito. Muy agradecidos, de verdad. Este es un espacio que estamos gestando desde las sedes universitarias de Comunica Territorio. Fabiola Solís Pérez y Rufino Alvarado Carballo, quienes también participan de la comisión. Muchísimas gracias. Nos escuchamos prontamente. Más adelante queremos trabajar otros temas importantes también para nuestra región. Un agradecimiento a Costa Ballena TV, que siempre muy amablemente los medios locales, así como lo dice Jesús también con la universidad, trabajamos de la propósito de poder informar de la mejor manera y de la manera ojalá más objetiva, real y respetuosa a todos nuestros municipios del Cantón de OSA. Muchas gracias y volvemos hasta Tres Ríos al estudio principal con Sebastián las puertas en Onda UNED. Muchísimas gracias, Rufino. Muchas gracias, Fabi y Don Jesús. Hola, más bien, compañeros de Costa Ballena TV, de verdad, por la retransmisión y la transmisión de este espacio tan importante. Y definitivamente, bueno, destacar el papel de una lideresa como de Don Jesús, de Don Rufino, de Pamela, precisamente la comunidad. También destacar el aporte de las universidades públicas. Me tocó conocer en los años muy fuerte que hizo el Centro investigación en vivienda y construcción del tecnológico de construcción que estuviera adaptado a las condiciones de estos lugares. Esto fue hace 20 años, no se puede aducir a las autoridades actuales, pero en aquel momento fue imposible políticamente que eso trascendiera, digamos, y que se implementara por diversos motivos políticos que bueno, ya eso fue hace 20 años, pero las universidades públicas han hecho investigación en estos temas y no se ha logrado implementar, y creo que es importante que pues que se aprovechen esas investigaciones que se han hecho a lo largo de la historia con fondos públicos y que están pensadas precisamente para eso. Pero destacar el trabajo fuerte que están haciendo desde la zona sur del país por pues enfrentar algo que nunca habíamos enfrentado y son estos fenómenos naturales. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias a todos los compañeros del sur, a Costa Ballena. Y terminamos así esta transmisión de Onda UNED. Chao. En vivo por la red, ondauned.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. Ondauned.com, verdaderamente acortando distancias.